Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hajduk Vive, nuestra historia con el Hajduk Split de Croacia. Una historia que han pasado muchas cosas, ¿no? Desde el último capítulo que pudisteis ver, que en el que visteis, bueno, nuestra victoria con el... ¿Victoria o empate? No me acuerdo. ¿Con el Shakhtar Donetsk? Empate fue, sí. Empate. Me acuerdo que dije... Fue empate porque me dije, si hubiéramos ganado tampoco nos hubiéramos metido en octavo de final de la Champions porque ganó la Juventus. Bueno, eso. Desde nuestro último episodio han pasado muchas cosas. Eso fue allá por el mes de diciembre en el juego. Estamos ya el 19 de febrero. Y bueno, hay muchas cosas interesantes que contaros, que voy a pasar a contaros ya, no me enrollo más. Antes de nada, que siempre lo digo al final del vídeo, dejad vuestro like, vuestro comentario. Sabéis que no cuesta nada y ayuda un montón. Así que, si podéis, hacerlo. Bueno, vamos a ver. Primero, novedades. Ha habido muchas, bueno, muchas. Ha habido novedades en el mercado de fichaje, han salido jugadores míticos y han llegado otros que son prometen que puedan aportar mucho. Bueno, vamos allá, fichajes. Han llegado, vamos a verlo. Diego Dalot, lateral derecho. Viene del Manchester United, ¿lo hemos fichado? No, del Rennes, perdón. Viene del Rennes por 13 millones de euros, este portugués. Carrilero sobre todo buscaba un lateral, ya que utilizamos laterales en ataque, como es este caso, que tenga buenos números defensivos, a nivel defensivo, pero sobre todo también que tenga buenos centros. Y este tiene 14 en centros, así que nos viene muy bien para lo que buscamos del lateral. Nos ha salido un poquito más caro, pero no pasa nada, 13 millones de euros. Tenemos dinero sobra, como ahora veremos, y bueno, este 26 añitos, lateral derecho portugués, Diego Dalot. Y nos puede servir para de cara al futuro. Bueno, vamos a entonces ahora por otro, ¿dónde está? A ver si lo encuentro. Por el siguiente fichaje, ojito a este fichaje también, Facundo Pellistri, el delantero uruguayo, bueno, delantero. Puede jugar en banda derecha, puede jugar como delantero, puede jugar en banda izquierda, o sea, lo bueno es que puede jugar por las dos bandas. Maneja bien las dos piernas, una razonable, otra muy fuerte, como la derecha. Aunque nosotros lo vamos a utilizar como delantero avanzado, a ver si tiene gol. Corre con el balón a menudo, entre sus cualidades. Tiene 16 en técnica, 17 y 16 en agilidad. Yo me gusta utilizar delanteros veloces. 15 en regate, así que... A ver, la serenidad la que tiene que mejorar un poquito, pero bueno, espero que con el tiempo. 24 años, uruguayo, encima no ocupa plaza de extranjero, que era un requisito fundamental, ya que tiene pasaporte, vamos a verlo, español, correcto. Así que bueno, yo creo que nos puede ayudar bastante. ¿Por qué ha venido Pellistri también? Pues porque hay que mirar las ventas, los que se han ido, que bueno, vamos a ver. Jan Mlakar es la gran venta de este mercado invernal en el Hajduk. 19 millones y medio de euros con un potencial de 26, o sea, lo que queda hasta los 26 son en el momento que cumple 50 partidos con el equipo chino. Se fue Mlakar, la verdad estábamos contentos con él, llevaba nada más que temporada y media con nosotros, ahora fíjate, valorado en 29 millones de euros, pero es que la oferta ya, independientemente de que ya Cabrera le estaba ganando la posición a Mlakar, porque vais a ver Emiliano Cabrera cómo viene, pues Emiliano Cabrera se ha desatado. Era una oferta también irrechazable. Después de año y medio en el equipo, lo fichamos por 2 millones y resulta que se va por 19 y medio, bueno, que pueden ser 26. Vamos, la ganancia es de 17 millones de euros, 17 millones y medio, así que creo que no merecía la pena. Yo siempre digo, uno de los consejos que doy siempre con la partida es que no hay que tener miedo a vender. ¿Cuándo crees que la oferta, evidentemente, está fuera de mercado y tienen margen para poder sustituirlo? Hay veces que no tienen más remedio que venderlo, porque si no el jugador se enfada y demás. En este caso, no me metió presión por irse, pero yo consideré que era un ofertón como para dejarlo salir. Así que lo hemos reemplazado con Pellistri y se ha ido el bueno de Mlakar tras un año y medio con nosotros, en los que ha hecho 23 goles en 40 partidos. No está nada mal. Así que, bueno, les deseamos toda la suerte del mundo al bueno de Jan Mlakar. Bueno, y también se han ido ya otros jugadores del filial que no contábamos. Bueno, se fue Ousmane Diakité, se fue a la Mira Wracker por 1,9, potencial 2,3. Era un mediocentro que nunca rindió demasiado bien y encima se molestaba porque no jugaba y esas cosas. Era muy exigente, digo, bueno,
Total, llegó por 850 euros y se ha ido por 1.900.000, así que otra ganancia para el equipo y no va a notar su marcha. Y bueno, también se ha ido, pero no viene por aquí. Lo dejamos libre, creo. No lo pone como libre. Es raro que no lo ponga, ¿no? Sí, bueno, no sé, no lo encuentro, pero se ha ido el bueno de Boakye, nuestro lateral derecho mítico, Boakye. Ya con la llegada de Dalot no iba a tener sitio, además ocupa plaza de extranjero. Queríamos, como hemos dicho, un lateral derecho con buenos centros, con que se incorpore bien al ataque, y creo que en Dalot lo encontramos, en Boakye no, así que le dejamos que se haga su carrera en otro equipo. Y Dolček también ha acordado su fichaje para el Gorica el 1 de julio de 2026, bueno, cuando acabe el contrato básicamente se marchará Dolček. Y bueno, cosas que tenía que contaros para empezar. Cabrera está en modo demente. Ya veis cómo ha crecido, ya tiene 3 estrellas y media de calidad. El potencial sigue casi hasta 5, como posible. Y ya veis que 17 en contra a los atributos siguen subiendo. Y lo más destacable es que lleva el enfermo 28 goles en 28 partidos, ¿no? Correcto. 15 de ellos como titular, pero 28 goles en 28 partidos, 20 goles en la liga, es el máximo goleador de la liga. Y bueno, por eso también apostamos también por poder darle salida a Mlakar, porque venía este uruguayo apretando fuerte, 19 años. Y bueno, ya está. Os recuerdo que estaba definido como posible nuevo Luis Suárez, así que como ya dije, con que agarre la mitad de los goles que marca Luis Suárez, ya estaremos contentos con él. Y bueno, Cabrera va a ser titular, va a pelear con Pelistri, a ver si Pelistri ofrece lo que se espera de él. Y bueno, poco más en este aspecto. ¿Qué más? Bueno, hemos rechazado, o sea, el mercado es una locura. O sea, el mercado de fichajes croatas ha sido un asedio. Bueno, de hecho, todavía nos siguen asediando. Si le damos aquí a fichajes, podéis ver Dalian Profesional, un equipo chino. El Dalian Profesional es el Dalian, se los quiere llevar a todos mis jugadores. Ha ofertado por Vinsky, aquí lo tenéis, una oferta de hasta 46 millones de euros por Vinsky, nuestro canterano, uno de los jefes de la defensa. También ha llegado 40 millones y medio por Kubelić, y le hemos dicho que no, o sea, estamos rechazando ofertas de más de 40 millones de euros por jugadores. Y bueno, el Manchester United también ha llegado a 18 millones y medio por Kouassi. En fin, una locura. Pero bueno, estamos aguantando el arreón de los clubes, queremos mantener el equipo fuerte, queremos pelear por cosas ambiciosas y aparte, bueno, no nos hace falta el dinero sinceramente, porque como vais a ver la economía, tenemos todavía 46 millones de euros para fichaje y 32 en salario, de los cuales solo gastamos 17, es decir, tenemos casi la mitad del presupuesto salario ocupado nada más, así que no tenemos necesidad, no lo vendemos y menos a mitad de temporada, que todavía estamos peleando por cosas ambiciosas. ¿Qué más? Bueno, ahora pasamos ya por fin a los resultados. Lo que ha pasado desde el último capítulo lo pudisteis ver. Como dije, el empate a 1 fue el último buen resultado que visteis, que no. Y después, bueno, conocisteis que ganamos 1-0 antes de conocer el resultado del sorteo, que nos emparejó con el Ludogorets, que es la eliminatoria que vamos a vivir ahora. Desde entonces, bueno, llegó el parón invernal con dos amistosos ante equipo, uno muy flojo al que le metimos 11-0. Y ante el Banik Ostrava, que de reputación anda similar a nosotros, le ganamos 3-0. Y desde entonces han sido un 1-4 al Villelo Bardo con 4 goles de Cabrera, por eso digo que está enfermo Cabrera. 1-1 ante el Gorica, un empate en el que nos adelantamos con un gol de Zapper de penalti en el minuto 6 y nos empató, como no, la ley del ex, o la del ex, en este caso no es ni del ex, la ley de tu jugador, porque Danko Tisinovic es un jugador nuestro que está cedido al Gorica. O sea que. Y nos hizo el gol, por supuesto. Después le ganamos 4-0 al Rijeka, con goles de Cabrera, Pelistri, que marcó su primer gol como jugador del Hajduk, Jankov y Blasic. Y por último, importantísimo esto también, le ganamos en el derbi eterno de Croacia 1-4 al Dinamo, golpe de autoridad en el Maksimir, con goles de Zugac, Cabrera, doblete y Lietson. Además, si vemos los datos del partido. Quiero verlo, no me acuerdo si era este, no, 11-5. Este tuvo un par más igual en cuanto a datos del partido, pasa que nosotros tuvimos bastante más contundente que ellos. Hubo un partido del Rijeka, creo que fue un asedio constante, vamos a ver, 32 disparos, 10 de ella portería,
y quedamos 4-0, vamos, incluso corto se quedó el resultado. Lo dicho, ahora nos medimos con, bueno, en liga vamos el primero con, ojito, le sacamos 16 puntos al segundo, que es el Rijeka, en el caso de que el Dinamo gane su partido pendiente. Ah, no, no tiene partido pendiente, el partido es el que tiene los mismos partidos que nosotros, con lo cual le sacamos 16 al Rijeka y 18 al Dinamo, o sea que 20 victorias, solo 2 empates, 0 derrotas. Estamos arrasando la liga, somos con puño de hierro, dominamos con puño de hierro la liga. Y es cuestión de tiempo casi ser campeón, ¿no? Porque quedan 14 jornadas. Sería muy difícil perder esa renta tan grande, pero bueno. Esperamos consolidar el campeonato lo antes posible. Y ya tengo como reto personal, aunque todavía es difícil, no perder ningún partido de aquí al final de la liga. Ser el high two de los invencibles, pero bueno, eso queda mucho y basta que lo diga para que pierda el siguiente partido. Esto nos permite, pues, hacer rotaciones y jugar con suplentes en los partidos que estemos entre medios de eliminatoria europea para que los jugadores se descansen, como por ejemplo este del Junac, en el que jugarán sobre todo los menos habituales, sobre todo porque además él, he dicho sobre todo ya 300 veces, el Junac está en posiciones bajas de la tabla, o sea que debería de darnos para vencerles. En fin, creo, vamos allá, vamos a medirnos al Ludogorets. Tenemos ya partido, tenemos 16avos de final de la UEFA Europa League, el equipo búlgaro del que vino nuestro futbolista Jankov, que además saca buenos jugadores, porque ya he visto nuestros jugadores han encontrado algún que otro jugador interesante. Vamos a meter a Jankov por eso de jugar contra su ex equipo, que esté motivado. Bueno, dejamos a Kubelis, que está bien, Girase por la derecha no, va a entrar Lietzson, Blasic, Sugac, Cabrera en ataque. Vamos a quitar ese culo y metemos a Girasek. Y creo que ya está con esto de la defensa, medio centro, delantero, otro defensa central. No, entonces vamos a meter aquí a Sekulovic, Zapper. Bueno, el resto está ahí, algunos lesionados, algunos tocados. Y bueno, este va a ser el equipo, sí. Salimos en ofensivo, jugamos en casa con el Ludogorets. No sé, es verdad que Dalot no está inscrito porque llegó tarde para la inscripción europea. Pues entonces iba a entrar nuestro querido. Puede entrar Merino, que Merino puede actuar como. Pero Merino es lateral, no tiene centro. Mira, vamos a meter a su posición recambio natural, que es Sekulovic. Y Dalot se queda fuera y va a entrar Colina en la convocatoria. Lo dicho, vamos allá, vamos al partido. No pasa nada. Nos medimos al Ludogorets en esta Europa League. Vasiliev, Kirilov, Genov, Makaev, Petrov, Mitov, Manu, Hussein, Kaulichibota y Minchev. Bueno, vamos allá. Que nos afecte un buen rendimiento, nada de confianzas con este equipo. Por mucho que pueda ser un rival a priori ganable, es el campeón de Bulgaria y hay que tenerle su respeto. Bueno, arranca el partido. Juega la pelota el Ludogorets. Ludogorets, que estoy viendo que está acumulando muchos jugadores en el centro. Por el centro. Efectivamente. De hecho, vamos a poner esto bien. Vamos a intentar abrir el juego y enfocar por las bandas, porque ellos sobre todo tienen muchos jugadores, lo dicho, en el centro del campo. Saque de esquina, la va a botar Blasic. Blasic, Benamor. Vasilev hace su primera gran intervención del partido en el minuto 2. Gran ocasión para el Hajduk. Blasic de nuevo, Benamor. Otra vez remató Benamor. Benamor lleva pocos goles para los que podría hacer con la altura que tiene. Con esos 2 metros que tiene debería de hacer más goles. Kowasi de banda, la va a recoger Jankov. Jankov juega en medio para Kowasi, la centra Cabrera. Uy, Cabrera, la echaste fuera, yo creía que estaban fuera de juego, pero no. Va a sacar Kauli, la pone segundo palo, la saca Kubelic. Pelea en la, ahí ya llega Cabrera. Cabrera va a iniciar la contra, casi cortó, sí, cortó Makaev. Juega Petrov. Makaev toca el Ludogorets con sentido. Kauli. Manu,
Chivota, cuidado que se va Chivota. Chivota le pega a la mano de Vantruba. Vantruba saca, la mueve para Sugach. Ahí va Sugach con la calidad de su pierna izquierda. A ver si puede poner un buen centro. Que bien se ha ido, la va a poner Cabrera, no llega. La recoge Blasil Lietzson, fuera. A sacar Vasilev de portería. Juega largo, la busca Chivota. Cuidado con Chivota, que esta la gana toda. Mitov, Minchev. Mueve la pelota el Ludo Górez en zona defensiva. Pelotazo largo, la gana Benamor. Rellega de nuevo Beto a Petrov. Gana el otro. Bien, cuidado, cuidado. Bien, Benamor, muy bien, Benamor. Kowasi, juega un balón largo. La coge Cabrera, Cabrera se mete en el área. Cabrera juega atrás con Zuga. Zuga la pone, no. No sé si la puso, tiró. No sé lo que hizo en particular. Llegamos al minuto 18 de encuentro. Minuto 22, juega Blasic al área. Vinsky remate, ahora sí, por fin. Tuvo que tocar la Benamor. Oh, no. Ojito, que puede haber anulación. Muy pronto lo he celebrado yo. Sube el marcador. Anda, mira, es la primera vez que hay un VAR que me da un gol. La primera vez que lo veo. Claro, yo digo, a mí me pareció que era un gol legal. Bueno, pues 1-0. Se adelanta el Hajduk Split ante Ludogorets. Va a tocar Vantruba en corto con Vinsky. Vinsky abre para Lietzson. Sekulovic. Sekulovic para Jankov. La toca para Suga. Jankov le pega. Desviado. Saca de banda de nuevo. Sigue el Hajduk. Kirillov robó. Le pega un pelotazo que le llega a Benamor. Benamor con Kowasi. Suga con la pelota. Ay, Zugas, ¿qué haces? ¿Por qué ese cambio de juego tan brusco, tan sin sentido? Toca Petrov con Makabev. Pelotazo largo, la baja. Ahí va Blasic, Zugach. Zuga, buen balón ahora sí para Lietzson. Se mete en el área Lietzson. Uy, la sacó la defensa. Sigue la jugada. Juega Kowasi con Blasic. Pégale. Alguien que le pegue, Jankov. Otra parada de Vasilev. Kubelic está en un 6,4 y con amarilla. No me gusta un pelo. Vamos a aguantar un poquito y en el descanso metemos a Puskas. Bueno, fácil el saque a Kowasi. Si el portero juega a la banda donde no hay jugadores suyos, para nosotros magnífico. Kowasi, bueno, se la robó Manu. Kirillov. Pelotazo de Kirillov. Estaba por ahí Chivota. La roba Benamor. Bien, Benamor. Buen partido. Sigue Sugach. Sugach. Bueno, Sugach no hace más que centrar. No sé por qué tiene esa precipitación al centrar. Ahí va Lietzson. Lietzson, Sekulovic. Ahora sí, buen balón filtrado. Lietzson, qué buena jugada. Ahí Sugach, rebote. Jankov. Cae en el área, no pasó nada. Estamos teniendo mucho dominio para los pocos goles que llevamos. Kowasi. Llegamos al 35. Sekulovic despeja la defensa. Va a recoger Kubelic. Kowasi. Sugach. Kowasi. Kowasi va a centrar. La despeja la defensa. Bueno, esto es un constante y persistente asedio, pero sin rédito. Ahí va Sekulovic, le va a pegar. Ay, le pegó un poco alto. Y vamos a hacer que lleven el balón hasta el área porque está claro que no estamos teniendo ocasiones claras, o sea, claras en cuanto a cerca del área. Ahí va Lietzson, le va a pegar. Bueno, encima está Vasilev que lo está parando todo. Si está Vasilev que lo para todo, poco podemos hacer. Ahí va Blasic. La pone Benamor, remata alto. Alto van ya, por Dios. 18 disparos, 6 a portería y solo 1-0. Y de casi de rebote. Cabrera juega con Sugach. Sugach va a encarar a su par. Le pega, da en el defensa. Saque de esquina. Otro saque de esquina. De los mil que llevamos ya. Blasic la pone. La saca Makaev. O Makaev, o como se llame. Benamor, Blasic. Buena jugada para Sugach. Por la ya Sugach. Ay. Saque de banda. Bueno, aquí nos retransmiten todas las acciones. El dominio es absoluto, pero señores, 1-0. Jankov la va a poner. La saca Petrov. A la gana Kubelic para Jankov, Kowasi, Kowasi centra Lietzson.
Toca en el larguero y se va. Yo de verdad no sé qué tenemos que hacer para marcar un gol hoy. 20 disparos, 6 de ellos nada más portería. 62 de posesión a 38 y solo vamos 1-0. Bueno, vamos a ver. Kubelic lo vamos a quitar, a meter a Puskas. Y vamos a decir que hay que margen de mejora. Por supuesto que hay margen de mejora. Arranca la segunda parte. Vamos a ver si somos capaces de materializar más ocasiones. Sobre todo el dominio que tenemos. Porque desde luego merecemos más del 1-0 que impera en el marcador. Sekulovic la saca a la defensa, recupera Puskas, va a jugar allí apertura banda, no. Sekulovic la centra, despeja la zaga, la reba a coger Menamor, que juega con Jankov, mira la banda izquierda, está solo. Se enfoca a la derecha, Liedson, Cabrera. Cabrera la manda. Uy, cómo está Cabrera hoy. Cabrera, ¿cómo está? Bueno, a ver, yo creo que vamos a sacar ya mismo a Pelistri. A ver si empieza a demostrar la inversión en él. Mitov. Mitov juega atrás con Makabev. Petrov. Makabev. Ahora hay que apretar para robarnos. Juega atrás para Vasilev. A ver si la liga. Pelotazo largo, la gana Kirillov. Juega Chivota. Chivota que se fue, le va a pegar. Bueno, tapa Vantruba. Están pegándole de lejos, pero en cualquier tontería de esa no hacen un gol. Y se acabó lo que se daba. Bueno, vamos a ver. Sugach. Sugach, sí. Va a entrar Sugach. Va a entrar Jirasek, Cabrera. Sale, va a entrar Pelistri. Vamos a hacer el cambio de Liedson por Jirasek. Y Pelistri en punta. Bueno, minutos para Pelistri. A ver si puede hacer ya su segundo gol en el equipo. Y tener más puntería de la que ha tenido Cabrera hasta ahora. Bueno, parece que animar nunca funciona cuando vas ganando. Minuto 75. Resultado corto para lo que se ha visto en el campo. Va a sacar Vasilev. Abierto. Siempre te saca. No entiendo por qué saca abierto. Nos viene bien. Sakulovic. La pone. Bueno, saca la defensa. Nos viene bien, pero si no nos pillan a la contra ahora. Eva Minchev. Corten. Corten. Bien, Vinsky. No la robó. Ahora sí, Vinsky. Nada. Pero roben esa pelota, por Dios. Chivota, Manu, ahora sí Jankov recupera. Liedson, Pelistri la baja de cabeza para Liedson. Sigue Liedson, la va a intentar, la jugada por su cuenta, se mete en el área. Ojo. Pudo haber penalti. Yo creo que no lo hubo, pero si lo hay no pasa nada. Vaya, hay penalti. Dice que el comentario que no pareció falta, a mí tampoco, pero bueno, si hay penalti no pasa nada. ¿Qué le va a pegar? Venga, Vlasic. Va a ejecutar Blas y le pega. Gol. Vamos. 2-0. Sí, señor. El segundo de Hajduk. La verdad es que viene de la manera menos justa, quizás, porque el penalti era rarito. Pero ni mucho menos no. O sea, ni mucho menos es no merecido el 2-0, porque vamos. El baño está siendo espectacular, pero tenemos poco gol. Saque de banda. Juega Kowasi. Mitov despeja, ahí va Minchev, la busca, la recupera, Puskas para Kowasi, Kowasi la juega para Pelistri, se mete en la área Pelistri, juega para atrás para Jirasek. Gol de Jirasek. Sí, señor. Más contundencia aún en el resultado. El tercero para el Hajduk, evitó que saliera Puskas. Kowasi, que buen centro para Pelistri, que jugó atrás para Jirasek. A contrapié del portero, 3-0. Bueno, ahora hay que evitar que nos hagan un gol que les dé vidilla para la vuelta. Venga, Petrov, el pelirrojo. Corta la zaga del Hajduk. Minchev, Vinsky, cuidado con Sekulovic, con Petrov. Ahí va Chivota. Bueno, esto es lo que debe evitar. Esto es lo que hay que evitar. Vamos a llegar al final del partido. Hay córner todavía, puede haber una nueva oportunidad. Jirasek, Benamón la busca a las manos de Vasilev. Vasilev, yo creo que tiene que tener una buena puntuación para ello, ¿eh? Porque ha hecho bastantes paradas.
Bueno, final del partido, sí señor, victoria 3-0. Le ganamos al Ludogorets. 32 disparos, 14 a puerta. Corta incluso el resultado, por lo visto. Pero bueno, goles de Benamor, Blasic y Girasek. El Hajduk sigue en forma. Estamos contentos. Y bueno, vamos a volver para el partido entre en Bulgaria, la eliminatoria. Aunque el 3-0. Bueno, os voy a simplemente señalar el resultado de la vuelta, por lo que pueda pasar. Y por ver también quién nos tocaría la siguiente ronda, si pasamos. Pero vamos, yo creo que no vamos a ver una catástrofe en Bulgaria. Pero bueno, lo dicho, ahora vemos lo que nos ocurre. Bueno, pues aquí tenemos el resultado del partido de vuelta. Empata 2 en Bulgaria. Adelantó el Ludogorets con un gol de Kauli. Empató Facundo Pelistri, pero inmediatamente después Nikolai Stavrev hizo de nuevo el 2-1. Y un minuto después, Josep Benamor hizo el 2-2. Definitivo, no perdemos, que también es importante. Apretaron bastante en Bulgaria, pero bueno, un empate después del 3-0 de la ida. Logramos el billete a los octavos de final. Kouassi tiene magulladuras en un muslo. Liedson, un esguince leve de rodilla. 500.000 euros que percibimos. Dos asistencias de Jankov, que se lo van a llevar, por cierto. Van a pagar su cláusula, de que era baja, eso sí, de 5 millones de euros. Yo nunca me metí directamente en su contrato a renovarlo, porque, bueno, a pesar de que es bueno, nunca termino de destacar, aunque esta temporada parece que lo está haciendo un poco mejor. Pero bueno, si se quiere ir, yo no le voy a poner trabas, porque además en su posición tenemos a Blasic y varios más que nos pueden rendir bien. Bueno, el manager de Bulgaria parece que ha visto a Jankov y a unos pocos más. Vamos a ver el sorteo antes de terminar este capítulo. A ver quién será nuestro próximo rival y, por tanto, nuestro próximo capítulo. Ahí está, se llevaron a Jankov, así lo habéis visto vosotros también en el capítulo. Vendido Jankov, 5 millones más que entran en la caja. Tenemos un total de 51 millones de euros, pero bueno, no pasa nada. Además, Jankov es búlgaro, sin ser croata. Eso sí, por lo menos se lleva 20% del traspaso, con lo cual tampoco nos llevamos tanto dinero, pero bueno. No pasa nada, buscaremos también reforzar el equipo, porque bueno, tendrá más opciones Zulic, que viene apretando desde atrás. Y bueno, seguimos lo que estábamos diciendo. ¿Esto qué es? Sergio Gómez. Bueno, pues estamos. ¿Quiere? Este sí que es un problema, porque este tiene una cláusula muy baja, que es la que nos pidió cuando firmó por nosotros. Nos van a desmantelar el equipo. Rechazamos la oferta. Vamos a intentar hacerle una oferta de contrato. A ver si quiere. Si quiere, jugador estrella, sin problema, subir el sueldo. Vamos a intentar quitárselo. Vamos allá. Negociamos contrato. 4 años, 1.340.000. Me parece de maravilla. Además, ahora sí se quita la cláusula. Mira, no te voy ni a regatear casi nada. Solo esto. Y ya está. El resto, para adentro. Vamos. Sí, señor, renovamos, salvo que nos ofrezcan otra vez. Paguen la cláusula y peleen con nosotros. Bueno, vamos a ver, vamos al sorteo. Cuidado, que entran aquí equipos de muchos niveles. Aquí está el Arsenal, está el Lazio, está el Ajax. Bueno, hay equipos de nivel, vamos allá. Ajax, Roma, Hajduk, ahí tenemos el sorteo. Ojalá nos toque el San Galen, por ejemplo, o el Anderlecht. Lazio, bueno, se presenta una buena eliminatoria otra vez. Tenemos Sporting de Lisboa, Rangers, Mónaco, Arsenal, San Galen, Olympique de Marsella, Braga, Olympique de Lyon, Anderlecht, Leipzig y Bayer Leverkusen, Young Boys. Bueno, pues tenemos a ver a Lazio qué equipo tiene. Jugadores. A ver, su último 11 fue Di Giacobbe, está Vallejo, Luis Felipe, Akanji, Estupiñán, Cataldi, Milinkovic, Savic, Joao Mario, Ferreira, Immobile, André Anderson. Bueno, tiene un buen equipo, la verdad. Tampoco nos vamos a quejar. Parece que jugaron ofensivo el último partido. Bueno, pues lo dicho. Jugamos la ida en Poljud, la vuelta en Roma. Así que bueno, y también por las fechas va a ser el siguiente capítulo, si no me equivoco. Correcto. Tenemos tres partidos ahora entre medias de liga. Osijek, Šibenik, Varaždin. Y después viene la eliminatoria con el Gorica de por medio. Pues nada, volveremos para el duelo ante la Lazio.
Seguramente si seguimos con el buen nivel mostrado en liga, estaremos ya casi cerquita de ser campeones en esa fecha, porque a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 15 puntos, sí. Si mantenemos más o menos la distancia, estaremos por ahí cerca de ese también campeones de liga. Pero bueno, para eso queda mucho. Lo dicho, gente, nos vemos en el próximo episodio. Dejad vuestro like, suscribiros los que no lo estáis y demás. Y un fuerte abrazo a todos. Hasta ahora.